Vicky está? ¿Cómo estás, Croissant? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos para daros el consejo de esta semana de Don Benito. Más uno, que te obito, una gioni, Don Benito, ¿no? Adoba y su shiniki masta. De, kyo no, adoba y su va, shitsumon ni naru. Anata tachi ga remate suru toki ni, dou kimochi de ato de, nagarete iku no desu ka? Sore ga consejo no, kyo no, adoba y su de gozaimasu. Hoy el consejo es muy interesante, pero la pregunta es: ¿qué sentimiento tenéis después de hacer los remates o rematar en un baile? Pero antes de eso, vamos a ver el vídeo de apertura. Sakini, opening no, vídeo, no, no. Mimasho. Ahí va el vídeo. Para que sepáis de lo que estoy hablando, de lo que queremos hablar en este consejo, vamos a hacer que nuestra croissant, como siempre, no lo haga mal hecho. No es mal hecho, pero sí que tenéis que tener en cuenta lo que hoy os voy a enseñar como un consejo. Tres croissant ga yatte morau tameni kyou wa gesto de Pablo san ga yatte moratte yo. Pablo, hola. Pablo wa watashitachi no itsumo ongaku no watashi no ne hanashiteru toki no oku no BGM no oto no moratteru Pablo san desu ne. Itsumo ii oto ga tsukutte moratteru. Bueno, nuestro Pablo es el que nos ha hecho la música que tenemos siempre en Don Benito como BGM o música de fondo. Así que siempre gracias por tu música, Pablo. Bueno, vamos a ver a nuestra croissant cómo nos hace esta locura de baile. Minasan, mite mimashou. ¡Vamos ya! ¡Croissant! ¡Ah, ah, ah! ¡Taka, taka, taka, taka! No, ¿nande no de shouka? Ma, kekko setsumei o shinakia ikenai no de, chanto kiitete kudasai. Mazu watashitachi ga aru pointo o shiranai to ikenai desu ne. Primeramente, tenemos que saber un poco qué es lo que estamos haciendo cuando estamos bailando. Y eso es muy importante, de que lo que estamos haciendo es entre el guitarrista, el cantador y el bailador. Estamos aquí como jugando, ¿no? Estamos jugando y jugamos como si estuviéramos jugando con una pelotita. Tatueba, choto setsume o shinikui tiu ka nagai tiu ka. Hitotsu no boru to issho ni 3 nin de asonderu mitai. Gita, uta to odorite. De sono boru wa jibun ga nanika no pataita to ka nanika no furitsuke ga saigo atari ni natteru toki ni jibun no steppu to ka ashi to ka yatteru toki ni wa escobilla de yoku aru toka, sobre todo remate de yoku aru mono nanda kedomo, uta mo utatte nai, gita mo hite, gita ga watashi ni acompañar esteru bai no toki ni wa, sono boru wa watashi ga motteru, sono boru wa ne. De, sono boru wo remate suru toki ni nagechau yona kanji na kangae o shite moraitai no. Nageru to gita ka uta ga totte moratte mo ii wake, nageta kara. Lo que quiero explicaros es que nosotros, cuando estamos haciendo entre los tres, guitarrista, cantador y bailador, un baile, estamos jugando entre lo que yo haga de pie o lo que yo haga con mi baile, eso lo remato. Al rematarlo es como si tuviéramos una pelotita y jugamos los tres con esa pelotita. Esa pelotita la tiro yo
al aire. Y la puede recoger tanto el guitarrista con una falseta o la puede recoger el cantador con una letra. Esto hablando de si estamos, por ejemplo, como estaba ahora Crossan bailando por bulería o en un baile que esté terminando por bulería. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el sentimiento de que cuando lo remata, este remate lo remato yo con un sentimiento fuerte, yo lo que estoy aquí es dando mi energía, dando todo lo que tengo. Pero en cuanto yo remato, luego lo que hago es recibo el cante o recibo la falseta del guitarrista. Minasanga, jibunga tateba ima no yuto remate no tokoro de, jibunga remate o suruto ki no chikara to ka zenbu no kimochi ga soko de ne dashiteru yona kanji na kimochi nan desu yo, dashu yona. Dashiteru koto de, dashite owatta toki ni boru o nageta yona kimochi. So suruto kondo ga gita ka uta ga morau desu ne. Watashi ga dashiteta no ni kondo ga morau. Morau tuyu isuki o kimochi ga motteru to, こういうクロスさんやったような感じこれから説明するけどならないはず。Si tenéis ese sentimiento de que estáis dando y luego lo que hacéis es recibir, vais a ver la diferencia que hay de lo que ha hecho クロスさん mal hecho a hacerlo más natural. Porque aquí está la cosa, que es hacerlo más natural. Y lo que ha hecho クロスさん ha sido así. クロスさんがやったのはレマテの後の気持ちがすごく強く力がめちゃくちゃ入ってたの。Cuando Crossan estaba rematando y estaba ya en el último momento para ya rematar, estaba dando todo lo que tenía dentro. Dando todo, pero ha continuado con esa energía que seguía dando. Está bien si luego tú metes algo más y luego lo relajas porque el cantador ha entrado. Pero si tú rematas aquí y ya canta el cantador o la falseta viene directamente, estaría bueno que, como en muchos sitios de nuestro baile tenemos que hacer, que respiremos, nos relajemos y escuchemos el cante o en este momento la guitarra que nos toca una falseta. Minasan va, remateno a Toni, jibun no remateno chikara y avante, chikara tsuyoku ya tanda tara, koko kara ne. 落ち着いてリラックスしてあげないと歌が歌ってれば 歌ったことで自分が反応したっていうことにもならないしファルセータがギター弾いてもらってたことの反応もないの例えば、por ejemplo, こんな感じになるはずですね mirar cómo va a quedar si no lo hace Crossan naturalmente, ¿vale? 皆さん、ナチュラルな感じでどうなるかっていうのをもう一回 Crossan の見てみましょう vamos allá, maestro ¡Ole! Flamenca, no, lo siguiente. Mita wa karu to mou kedo, remate o gara gara ante tsuyoku yatta to ni uta ga utatte tan. De ba ga hiko ga. で彼女の表現でさえ口でさえ呼吸もしていましたしかも力を少しさっきよりもっと抜いたの como habéis visto el remate de ella ha sido tan fuerte muy fuerte pero cuando ella ha escuchado el cante se ha puesto incluso a respirar se ha puesto ahí un tranquilita a escucharlo que ha venido el cante. Esto es una cosa muy importante que la tenemos que tener muy en cuenta en muchísimas partes en nuestro baile, porque si no estamos todo el rato tensos bailando, que es normal que nos pase porque no estamos acostumbrados a montarnos en escenario, pero sí estaría muy, muy, muy bien que lo vayáis ustedes siendo conscientes en los ensayos de que cada vez que remato...Relajarte en caso de que esté cantando el cantador ya una letra o el guitarrista te haga una falseta, lo escuches, lo metas dentro de tu cuerpo, lo recibas para luego otra vez tú dar. Jibun tachi ga koyu no ga jibun no kyoku no hitotsu no furitsuke no naka de ippai soyu basho ga aru no de chanto sore o isuki shinagara renshu suru to
どっかの本番の時だって緊張しちゃうもんって、それはね、練習の時には意識してなかったからだと思うの。こういうポイントが自分で練習していけば、だんだんだんだん自分の気持ちは、上げた気持ちを今度は歌が歌ってもらうのが、もらうものとしての受け取り方がになるので、とっても大事だと思うの。今からは自分が初級でも、今からそういうのを意識して練習した方がいいかと思います。Bueno, pues hemos tenido aquí a nuestro compañero Pablo con todos nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora, pues, como todas las veces, de todas las veces, músico, unos vídeos, quinitan, datará. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Y si queréis volver a ver los vídeos que ponemos toda la semana en nuestro canal, pues dadle al botón, a la campanita, para seguirnos y ser los miembros aquí en este canal. Y nada, 皆さん、一つのお知らせ。このビデオの上の方に、この辺りに、クリックをなるように、リンクを置きますので、それで今日の一つの小さいジャマダとレマテを教えてあげたいと思います。これがメンバーたちの 1.5 の人たちのためのプレゼントなので、ぜひこのチャンネルの、メンバーシップをなってください。¿Queréis ver el vídeo que voy a poner ahora para todos los miembros? No olvidaros uniros al canal y ser el miembro de nivel 1.5. Así podréis ver los vídeos que siempre o de vez en cuando dejo aquí para todos ustedes que estáis unidos al canal. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Minasan, kore de mata laishu, onaji tokoro de omachi shiteimasu. Yo kana, kurosan, nonka. Ai, ya deba. Kore de, hasta la próxima semana. Bye bye, adiós. Está invitado a nuestro Pablo. ¡Pablito! ¡Pablo! Muy que. Cosan, yo todo más acá. Cosan, miren. ¡Ah! ¡Bien, Pablo! ¡Vale! ¡Ríete para adentro! No te ves la cara. Mae minakia, hyogen wakanai no de flamenco no hyogen ya nai no. Flamenco no hyogen ya nakute kangaete ru koto. Ah, wakaru. Ya nai to. Ah, sokka. Flamenco jan. Kangae de pensando. Cara de pensando, no de bailando. Kangae no kao. そんなんなんない。ダメだ。あ、できない。難しい。